El Hydrogen One es un celular capaz de emitir sus imágenes holográficamente en tercera dimensión. Esto es tecnología en Sonsón TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Después de sufrir varios retrasos, Hydrogen One, el móvil holográfico desarrollado por Red, ya tiene una fecha de lanzamiento firme. Si todo va bien, llegará al mercado el próximo 2 de noviembre en Estados Unidos. A mediados del año pasado, Red, uno de los fabricantes de cámaras de video profesionales más reputados, anuncia su incursión en el mercado de la tecnología móvil con un dispositivo de lo más original, Hydrogen One. La compañía nos sorprendió presentando el primer smartphone con una pantalla holográfica desarrollada en colaboración con el startup Lay Inc., un proveedor de paneles holográficos para dispositivos móviles fundada en 2014 como una spin-off de los laboratorios de investigación de HP. La tecnología de la pantalla se basa en la nanotofónica, la ciencia que estudia la interacción de la materia y la luz a escala nanométrica, que permite proyectar objetos en tres dimensiones sobre un panel LCD convencional, desviando los rayos de luz con una capa de nanoestructuras. En un principio solo estará disponible el modelo de aluminio en colores negro y gris a un precio de $1,295, 3.885.000 pesos colombianos, y ya en 2019 llegará también el modelo de titanio, pero en cantidades muy limitadas. Por otra parte, los usuarios que confiaron en el proyecto desde sus inicios y que hicieron el pedido por adelantado empezarán a recibir el móvil holográfico a partir del próximo 9 de octubre. Primero se enviará la versión en aluminio negro y un poco más tarde el modelo de titanio.